Me llamo Paz Aloisi, soy responsable de la oficina de ONG Rescate Internacional Málaga. En esta asociación hacemos orientación laboral a mujeres y a personas del colectivo LGTBI, migrante extracomunitarias. Damos formación en mutilación genital femenina y mediadoras interculturales. Tenemos un servicio de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, un acompañamiento psicológico, social y jurídico. Y también tenemos un programa de voluntariado online para demitificar bulos y fake news sobre personas migrantes. Las usuarias que llegan a nuestra entidad vienen derivadas de servicios sociales, del Instituto Andaluz de la Mujer, del Servicio Andaluz de Empleo, otras entidades del tercer sector y también del boca a boca de nuestras usuarias que ya han sido atendidas aquí. Otro medio para contactarnos es de nuestra web, que es ongrescate.org. Las personas que atendemos aquí en ONG Rescate se encuentran con muchas barreras a la hora de insertarse en el mercado laboral y tienen que ver con, por ejemplo, la homologación de sus titulaciones, el desconocimiento del mercado laboral, la discriminación que sufren tanto en la sociedad de acogida como es España, en términos generales como en particular en los ambientes laborales, barreras sociales. Pensemos que las personas que atendemos, su familia está en su país de origen y muchas veces tienen que enviar dinero para allí y el dinero que cobran aquí no les alcanza, o acá están atravesando el duelo migratorio, por ejemplo, y eso también influye. La escasez de red de apoyo, ¿sí? La migración es muy solitaria muchas veces, la mayoría, entonces eso afecta en su inserción laboral. Desde el área de empleo de esta entidad hacemos itinerarios individualizados de inserción sociolaboral. Acompañamos a estas personas como si fuese un diario de un viaje y los tomamos de la mano y los acompañamos hasta donde esas personas lo necesiten, buscando formación, dándoles herramientas para insertarse en el mundo laboral, acompañándolos económicamente con ayudas económicas para el transporte, para el pago de una formación o el pago de las tasas de homologación de sus titulaciones. Una manera de aportar al trabajo que hacemos diariamente en ONG Rescate es siendo socios o socias, aportando una cantidad de dinero mensual, trimestral o anual y así ayudarnos a seguir adelante con nuestras actividades. Soy Vicky Hidalgo, trabajadora social y formadora en ONG Rescate. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el tercer sector y bueno, conocí a ONG Rescate porque es referente sobre todo en la atención a colectivos específicos, a mujeres y colectivos LGTBI, y siempre me había llamado mucho la atención, ¿no?, el tipo de enfoque en la intervención social que se realizaba desde la entidad, y esto fue un poco lo que me impulsó a formar parte del equipo, ¿no?, presentarme a esta oferta y formar parte del equipo. ONG Rescate tiene una mirada muy humana, muy cercana, desempeña diferentes proyectos siempre con un enfoque feminista, de derechos del colectivo LGTBI, y precisamente es aquí, ¿no?, en el proyecto Sabina, donde yo estoy trabajando junto con dos compañeras, psicólogas y abogada, donde damos atención a mujeres migrantes extracomunitarias que han vivido, están viviendo o pueden vivir violencia de género. Y en ese sentido, con una mirada integral y como decía siempre, desde un enfoque de derechos humanos y feministas, pues damos una atención muy cercana, donde entendemos que las violencias se entrecruzan y operan de una manera posicionando a las mujeres en una situación de máxima vulnerabilidad, y que finalmente las instituciones, la burocracia, supone como un extra muchas veces, ¿no?, de violencia, con lo cual esa atención tan cercana y tan humana nos permite hacer un acompañamiento en todo su proceso, desde el momento de interponer la denuncia, tener que relatar todos los hechos hasta el día del juicio, pero también desde la parte social, que es donde yo me encargo hacer todas las gestiones de empadronamiento, búsqueda de un alojamiento de emergencia, gestión de cualquier recurso económico como puede ser la RAI u otro tipo de ayuda, y sobre todo y muy importante, la coordinación interinstitucional, en este caso pues con el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, el IAM, organizaciones como Demeter, que da atención a menores víctimas de violencia de género, que son siempre las grandes olvidadas, y bueno, desde este proyecto, ¿no?, que tenemos adscrito con financiación pública, pues podemos dar esa atención casi de lujo, ¿no?, que muchas veces en el tercer sector es difícil poder acceder.
Y por otro lado, desde el año pasado, 2022, hemos ejecutado un proyecto, tanto en Madrid como en Málaga, en torno a la erradicación de la mutilación genital femenina, una de las formas de violencia más brutales que todavía existen en diversos países alrededor del mundo y que también, como consecuencia de la diáspora, de los flujos migratorios, afecta a diversos países del mundo, entre ellos España. En este caso, este proyecto se articula en torno a dos ejes. Estamos formando a profesionales de las administraciones públicas, pero también del sistema educativo y del tercer sector, de cara a darle las herramientas necesarias pues, para identificar, ¿no?, detectar estos casos de mutilación, intervenir tanto desde la prevención como en la recuperación de estas mujeres y también acompañar, ¿no?, a aquellas familias donde hay niñas que están en riesgo de sufrir la mutilación. Por otro lado, estamos desarrollando otro eje de formación con mediadoras interculturales. Esta formación es mucho más específica y extensa de cara a que se conviertan en agentes comunitarias y puedan trabajar desde la base, ¿no?, remover todos estos mitos en torno a la práctica con la familia de los países afectados. La mutilación genital femenina es una de las formas de violencia más brutales, está reconocida dentro de los diferentes instrumentos nacionales, europeos e internacionales, y por lanzar un dato que nos sitúe y que nos dé una dimensión real de la casuística, en el mundo hay alrededor de 200 millones de mujeres y niñas vivas que han sobrevivido a esta práctica, a la mutilación, y alrededor de 3 millones de niñas se encuentran en riesgo anualmente de sufrirla. En Europa son muchísimas las mujeres que proceden de estos países, mujeres migrantes, que residen en el país, en España y en diferentes países europeos, y que algunas de ellas se acogen a la protección internacional como motivo de género, ¿no?, el tema de haber sufrido la mutilación o de huir para salvar la genitalidad de sus niñas. Y también nos encontramos con que hay, debido al poco trabajo desde las administraciones, muchas mujeres que desconocen esta vía, ¿no?, esta vía de solicitar asilo como víctimas de mutilación genital femenina. Los datos son estimatorios porque, bueno, como todo lo que tiene que ver con la violencia de género, normalmente hay poca inversión y poca voluntad de que se recojan adecuadamente, pero sí es cierto que nos arrojan una mirada muy clara y en España, en lo concreto, habría 18.000 niñas en riesgo de sufrir la mutilación. Esto quiere decir que las profesionales que nos dedicamos al tercer sector tenemos esta población diana como un dato cuantitativo que no nos puede dejar de manifestar la parte, ¿no?, de la atención humana, pero que sí que nos da una pista muy clara de que es un tema que tenemos que abordar, que nos tenemos que tomar en serio y que las administraciones públicas deberían poner más esfuerzos, ¿no?, y más presupuestos en este sentido. En España, como país receptor de migración en las últimas décadas, tenemos datos de la población que estaría en riesgo, ¿no? Si nos vamos a línea al Instituto Nacional de Estadística y desglosamos por nacionalidades de países afectados, existirían un total de 18.000 niñas en riesgo. Este riesgo de sufrir mutilación se materializa en los viajes a país de origen, ya sea en vacaciones o en ciertas estancias, donde son susceptibles de sufrir este corte, esta mutilación por parte de las comunidades de origen. Para ello, el Estado español tiene regulado a través del Código Penal, en su artículo 148, unas sanciones que van entre los 6 y 12 años de prisión en el caso de que una niña que ha salido del país con su genitalidad intacta y regresa y se verifica en una exploración que ha sido mutilada, pues sus progenitores tengan un proceso jurídico en el que van a ser juzgados por este delito. Por otro lado, también el Código Penal recoge la extraterritorialidad, que es precisamente lo que permite que el gobierno español pueda perseguir esta práctica fuera del territorio cuando tanto la niña como los progenitores tienen residencia habitual aquí en España. Por tanto, tanto para mujeres que ya han sufrido una mutilación genital femenina como para aquellas niñas que estén en riesgo, ya sea por parte de los profesionales o por parte de la ciudadanía que tenga constancia de que esto está ocurriendo, se puede acceder a los diferentes ámbitos dentro de las administraciones públicas. Por ejemplo, el ámbito educativo es un espacio en el que muchas veces las niñas han verbalizado pues que tienen miedo o que sus padres planifican realizarles esta práctica cuando viajen de vacaciones a país de origen, o a través del sistema sanitario hay un protocolo de actuación donde los profesionales tienen muchas herramientas para poder detectar este posible riesgo, ¿no?, y dar una respuesta
en primer lugar desde la prevención y si no funciona, pues desde el ámbito jurídico a través de protección de menores o fiscalía, pero también cualquier entidad del tercer sector que trabaje con población migrante e incluso bueno, pues, la ciudadanía, ¿no? Teniendo esta información y estando sensibilizada, podemos dirigirnos a aquellos recursos que conocemos que trabajan específicamente mutilación. En el caso de Málaga, Médicos del Mundo sería la entidad que trabaja de manera más integral la atención a mujeres y niñas víctimas de mutilación genital femenina, pero ya hay muchas entidades en el tercer sector que tienen gran sensibilidad y a las que se podría acudir para buscar información, acompañamiento o incluso si necesitan algún tipo de apoyo a nivel psicológico, jurídico, social. Pues en esta idea de erradicar la mutilación genital femenina desde Rescate estamos desempeñando este proyecto y quería invitar a todas las mujeres migrantes, especialmente de aquellos países que están afectados por la práctica, pero de cualquier otro país, a que puedan recibir una formación que estamos impartiendo y que vamos a hacer una segunda edición como mediadoras interculturales en mutilación genital femenina. Ahí vamos a adquirir todas las herramientas necesarias para abordar un acompañamiento integral desde la prevención, la intervención y la recuperación.